Un espacio de la política, un espacio que convoca desde el radicalismo a toda la gente que tenemos el mismo tronco, a toda la gente del campo popular, al justicialista, al socialista, al hombre y la mujer que tiene orígenes que dan un proyecto de país que sea inclusivo. Y hay que tener en cuenta además que la mayor parte de la sociedad tiene un origen, una emocionalidad política de afiliación o no afiliación, pero están en estado independiente. Así que justamente este espacio abierto desde la política quiere crecer y poder articular con los que están en el mundo de la cultura, en la industria, en el ruralismo, en el deporte, en la vida del crecimiento social, de la atención de la problemática social. Bueno, yo creo que hoy ya el tema de las camisetas no existen, pero cada partido político tiene una organización nacional que debe ponerse a disposición de esto. Nosotros queremos que como organización nacional el radicalismo desde Buenos Aires, el lugar de la mayor diferencia social y donde no hay alternancia, se pueda generar este proceso de cambio. ¿Cambiar para qué? Cambiar porque existe el problema de la inflación, el problema de la inseguridad, el problema de la educación que no moviliza, la falta de salud, etcétera. Todo eso existe. Pero hoy es un problema de Estado para la gente el hecho de que haya diáspora del voto, el hecho de que no haya una alternancia segura donde poder votar. Si se quiere con el gobierno y si se quiere por un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque la oposición entra en diáspora. El problema de la diáspora del voto, el problema de la diáspora radical, el problema de la diáspora de la oposición, es un problema de Estado y está en la agenda de la gente. Y esto es lo que se trató hoy en lo que era una reunión muy fuerte de cuadros y de gente especializada en política con mayúsculas y que trabajan en todos los sectores, insisto, de la industria, del ruralismo, de la educación, de la cultura, etcétera.